Hi there. We're going to start in 1 minute. Oh no, empecemos ya. Ya son las ocho. Ya son las ocho. Señoritos y señoritas. Today is the last day of classes. Today. So. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi there. We're going to start with our classes for today. Vamos a comenzar nuestras clases. Right. Este es el último día del módulo 1. Right. Espero que hayan enviado todos sus papeles. Al parecer veo que pues, tentativamente la fecha de inicio sería ahí a principios de marzo. Buenas right. noches. Buenas noches, señor Gerardo. So we're going to start here with our class for today. Buenas noches, Edwin. Right. And well, let's see. Gabriela, ¿va a estar en la clase? Sí, teacher. Excellent. Brenda, ¿cómo se siente? Mejor, teacher. Excellent. Yes. Very good. So let's start. Thank you. You're welcome. And todos los demás ayer estábamos con las pilas puestas, entonces... Vamos muy bien. Les comento, para ir avanzando, la encuesta se va a tomar a las 9:30 de la noche. Entonces, a las 9:30 de la noche vamos a parar todo lo que estemos haciendo. Right? No importa dónde estemos, cómo estemos, vamos a parar y vamos a empezar a tomar la encuesta. ¿Ok? A las 9:30 en punto. Por si se me olvida, ahí me recuerdo. Sirve la encuesta, right? So, let's start. Vamos a pasar asistencia primero. Un momento, por favor. Okay. Pensé que se había borrado todo. No, pero aquí está, aquí está. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Yo salgo justo. Diana Marcela Gómez Ortiz. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Miriam Arely Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente, teacher. Presente. Oh, ok, thank you. And Jessie Beatriz Valle García. Right? So, we're gonna go there, right? We're gonna start with our class. Let me show you what we're gonna do today. Today is the last class. So we're gonna practice a little bit of everything. Vamos a practicar un poquitín de todo, okay? ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer. Quiero que ver que si se recuerdan de todos los ejercicios que hemos hecho, of course, primero vamos a trabajar con los del libro, vamos a terminar lo que nos falta y luego seguimos acá con los otros ejercicios, right? So, the class name is There Is, There Are, and Adjectives That Describe Places, right? Nosotros ya conocemos este tema de There Is and There Are, right? Ya está todo completo acá, esos son algunos ejemplos que ustedes dieron ayer, right? Que estaban escribiendo, right? Y ustedes tienen sus propios ejemplos ahí también. Vamos a comenzar acá con una práctica with there is and there are plus quantifiers, right? This practice is individual work. So I have there is. My example says
There is a delicious apple in my refrigerator. Right? Second, there are some stars in the sky. Right? So I have, there is a quantifier, an adjective, right? And I have a countable noun. I have, there are quantifier and a countable noun, right? I also have a preposition, right? In a preposition of place, a preposition of place. Right? Aquí estoy poniendo en práctica un poquitito de lo último que hemos visto esta semana, right? So I'm going to put here where there is. There is, I'm having a brain attack. Give me a moment. Se me olvidó, nunca se les ha olvidado todas las palabras. Cuando aprendan inglés, ahí me cuentan, ahí me escriben. Mira, se me olvidó esto en español, pero me acordé en inglés. Ya van a ver. Eso me está pasando ahora. Van dos veces en la noche. No me acordaba cómo se decía serrucho en español. Ok, solo en inglés. So let me see here. Let's think about animals. There is a snake behind the car. There is a dangerous snake behind the car. I have there is, right? Then I have quantifier, then I have the adjective dangerous, and then I have the preposition behind, right? There is a dangerous snake behind the car. Now let's see another one. I'm gonna put, there are a lot of new employees at Inglés Corporativo. Eso es cierto, ahí van a ver. So we have there, right? The examples for there is. And there are, I gave you four examples. Ya les di cuatro ejemplos. Ya, ya basta. Now it's your turn. Tell me two examples with there is and two examples with there are. Copien estos ejemplos y agreguen dos más en cada columna. Right? Copy the examples and add two more for each column. Do you understand what we're going to do? ¿Se entiende qué vamos a hacer? ¿Entiende? Sí, se entiende. Are you okay? Do you understand what we're doing? ¿Se entiende qué estamos haciendo, chicos y chicas? Yes, teacher. Sí, está fácil, ¿verdad? Yes, teacher. No está fácil. No, no entiendo mucho porque la verdad que estaba ahorita resolviendo una cosa de trabajo. Ah, pues entonces, no, ya no lo vamos a explicar porque tiene que estar en clase. Mentira. mentira, no se preocupe. Now, what we're going to do is the following. You are going to write two examples with there is and two examples with there are, okay? But Edwin, you are going to use quantifier, adjective, and prepositions. Prepositions of place or prepositions of time if you want. But you're going to, there is, there are, plus quantifier, plus adjective, noun, and prepositions, okay? So you're going to write four sentences.
to with that is and to with there are. Is it okay? Very good. Excellent. Hi, Aiden. No se preocupe. Edwin Leonel le va a explicar qué vamos a hacer. Edwin, ¿qué vamos a hacer? Edwin, explíquele a Aiden. Yes, teacher. Se lo puedo decir en español. Uh-huh. Vamos a ver si me entendí todo lo que le dije. Solo en inglés le expliqué. Vamos a ver. Ok. Lo que vamos a hacer es dos ejemplos de there is y there are. Con un quantifier, una preposición y un adjetivo. Bueno, lo dije en mal orden, pero quantifier, adjetivo y preposición de lugar, place. Sí. Give him an applause. Very good, Edwin. Ya ven, ya ven. Hace 4 semanas no se podía esto. Hoy ya sí. Excelente. Ok, Aide, eso es lo que vamos a hacer. A las 9:30, sea como sea, recuérdense que vamos a empezar a trabajar en la encuesta. Did you finish? ¿Cuántos ejemplos son, teacher? 4, 2 and 2. 2 and 2, ok. Ya terminé, teacher. Okay, thank you so much. I'm finished, teacher. Thank you, Brenda.
Okay, let's start. Did everyone else finish? ¿Todos los demás ya terminaron? Teresa, Marina, Katia, Edwin, Karen, Aide, Santos, Diana, Verónica, Gabriela. Ya casi, teacher, ya casi. Ok. Finish, teacher. Thank you, Gabriela. Okay, one more minute to finish, un minuto más, para empezar a compartir las respuestas, por favor. Señorita Vanessa. Okay, let's see the answers. Gabriela, can you tell me one of your sentences? Vamos a escuchar, por favor. There is a car on the road. There is a lamp in my bedroom. There are apples in the box. There are two students absent today. Okay, very good. There are two absent students today. There are two absent. Absent students today. Okay. Thank you so much. Thank you, Gabriela. I think who else had that? Who else finished? Edwin, right? Yes, teacher. Okay, go ahead. There is a movie shows in my show wrap. Repeat. There is a ugly show in my show wrap. There is an ugly shoe in my shoe rack. Okay. Okay. Very good. There is an ugly shoe in my shoe rack. There is a pencil. Beautiful on my desk. There is a beautiful pencil. Beautiful pencil. Like pencil, like this? Sí. On my bed. On my desk. On my desk. Okay. On my desk. Okay. Good, good, good. Thank you, Edwin. Choose another person, Edwin. Coja alguien más. Gerardo. Gerardo. Tell us your example. Los demás escribamos por lo menos un ejemplo. Right? There is a danger man, the danger man on the street. Dangerous. Dangerous man in on the street. Sería como... sí se entiende, ¿verdad? There is a beautiful zebra in the jungle. A beautiful? Zebra. Zebra, no sé cómo se dice.
Zebra. Zebra in the jungle. Uh-huh. Y el there are, bueno, también there is a little mouse below of my bed. There is below a big my bed. Ajá. Below my bed. Uh-huh. Y there are some books in the library. There are any pencils in the box. Library. 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 Uh-huh. Excellent. Choose another person. Vamos a ver. No, teacher. Okay, Karen, back again. Sí, there is. There is a white chocolate on the table. There is a blue box on the, ¿cómo se dice? Silla, se me ha ido. Chair. Chair. Okay, sería. There is a blue book under the chair. Uh-huh. There are some pasta in the kitchen. Y there are a lot of young children in the school. There are some pasta. Is that what you said? Mande. Did you say there are some pasta? In the kitchen. Okay, did you say pasta? ¿Usted dijo pasta? Sí. Okay, pasta. Is it plural or singular? Oh. Antes lo cambio entonces. Ajá. There is some pasta in the kitchen. Ajá. ¿Sería some bananas in the kitchen? There are some bananas in the kitchen. Mm-hmm. Okay. Thank you. Very good. Thank you. Thank you so much, Karen. There is a big roach in the kitchen. Good. Thank you. Who else? Date ahí, le puse el ejemplo para que lo cambie. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yes, Aide. Teacher, ¿puedo leer las mías? Okay. First Aide and then Juana. Very good. There are some people in front of the police station because want to see their parent. Okay. There is not an angry dog in my farm. Okay. There are five cute children running on the street every day. Is there a comfortable bed in your house? Okay, very good. Excellent examples. We're just gonna practice running. Running, repeat. Running. Comfortable. Comfortable. Excellent. Thank you so much. Juana? There is a big book on my table. Mm-hmm. There is a red flower in front of me. Okay. There are many small windows in my house. Okay. There are some pink blouses in my closet. That is correct. Very good. Excellent. Very good. Now we have our examples, right? ¿Alguien más? ¿Antes de seguir con la siguiente actividad? No? Okay. These other teacher, yo solo hice dos. Okay, Abigail. Where's my camera? There is a light bunny in the hall. There are any birds flying. Okay, how many birds there are? There are, ¿cómo es? There are honey birds flying. Honey birds. Flying. Okay. There are honey bears flying. Okay, Abigail. Now we're going to put here. Let me show you guys. When we say honey bears,
right? We can have, I don't know how to show you this. I'm not supposed to show you this. This is honey birds. Ya les digo cómo se dicen. Pajaritos, podemos decir pajaritos, right? There are little birds or honey birds, pajaritos, okay? There are some honey birds flying. Okay, good. Now we have the examples from Abigail. Let's continue. We have this exercise, pretty easy, right? Super, super fácil este ejercicio. We're gonna use there is and there are. And you are going to choose what you are going to put here, right? For example, this is a bag on the table. What should I put here? Santos, number one? There is a bag on the table. What? There is a bag on the table. There is a bag on the table, exactly. There is a bag on the table. Right? And then we're going to choose the is and there are for each one of them. Veámoslo, por favor, cada uno. Y es, seleccionamos cuál es la respuesta que nos que debemos escribir acá. Vamos. Tell me when you finish. Finish, teacher. Veronica, very good job. Teacher. Yes. What is the meaning of number eight? Cush. No, I don't know. A cushion. Cushion. Cushions are like the pillows that we put on the sofas. Okay. Thank you. Cojines. Cushions. Finished. Perfect. Thank you, Brenda. Thank you, Aide. Finish, teacher. Excellent, Santos. Finish, teacher. Thank you very much. Finish, teacher. Very good. Okay, so I think we can start sharing the answers. Lo que ya podemos comenzar a compartir las respuestas. Right, let's start. Number one, here Brenda said, there is, right? So we're gonna put here, there is a bag. On the table. Very good. Now, number two, Vanessa. Oh, no, Veronica. I think Vanessa is not here. Veronica. There is a calendar on the wall. There is a calendar on the wall. Okay. Thank you so much. There is a calendar on the wall. Katia. Katia. There are two posters in my room. There are two posters in my room. Okay, good. Number four, Geraldo. There is a banana in the basket. There is a banana in the basket. Good. Number five, Miriam. Teacher.
Hola, Liz. Aquí llueve fuerte, entonces no podía conectarme. Okay, Miriam, thank you. Number five, Santos. There are six chairs in this kitchen. There are six chairs in the kitchen. Repeat. There are six chairs in the kitchen. There are six chairs in the kitchen. Very good. Number six, please, Brenda. There are a lot of books on the shelf. Lots of. Repeat. Lots of. There are lots of books on the shelf. Good. Thank you. Number seven, Aide. There is a mirror in our house. Okay, there is a mirror in our hall. Good. Number eight. Karen Janet. There are 12 cushions on the sofa. There are 12 cushions on the sofa. Good. Cristela. There is a big wardrobe. There is a big wardrobe in my sister's bedroom. Very good. Bedroom. Okay. There is a big wardrobe in my sister's bedroom. Repeat. There is a big wardrobe in my sister's bedroom. Excellent. Bedroom. And the last one, Gabriela. There are children in the yard. There are children in the yard. There are children in the yard. Very good. So we have the answers. Do you recognize all the vocabulary? ¿Conocen todo el vocabulario? ¿Tienen alguna pregunta? Miren todo, pregunten, pronunciación. No nos quedemos con las dudas. Wardrobe. A wardrobe is the one that Teresa has behind her. Behind Teresa, there is a wardrobe. Closet. Gracias. Thank you. O un guardarropa, mejor dicho, wardrobe. Es como los de Narnia. ¿Ya han visto la película Narnia? Sí. ¿Nunca han visto Narnia? En Narnia se mete en un wardrobe y salen a Narnia. Eso es un wardrobe. Vean Narnia solo por ver qué significa wardrobe. Es un wardrobe. Okay. Any other question? ¿Todo lo demás lo entendemos? Yes, teacher. Teacher, number six, dice, there are lots of books on the shelves. What the meaning? On the shelf is usually what we put on the walls to put the books. Estantes. Okay. And the shelf. Very good. So, si ya no tenemos preguntas, nos movemos al siguiente ejercicio, señoritos y señoritas. And we have exercise five. Oh, I like this exercise. This is on the book, right? This exercise is on page 45. Vamos. Vámonos. Vamos derecho al libro. Ahí lo vamos a hacer mejor. Okay? Do you see the book? Right? On page 45 here, right? It says, read the following information about an employee. We have the information about Mauricio Quintanilla.
Right. Name, his name is Mauricio Quintanilla. His office number is 7203-9164. He works at Arrows Technology Company. Arrows Technology Company is on Roosevelt Street and First Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, well, Mauricio Quintanilla is a software designer. Department, well, he works in production department. His ID number is MQ108359, right? So we have the information about Mauricio Quintanilla, right? And we want to know here the answers, right? Tell me here, right? It says, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one, right? Where does he work? Well, no. Alto. Vamos a hacer esto mejor. We have here employee's information. We're going to create right now our car. Todos vamos a crear nuestra propia información, ¿ok? Igualito vamos a hacer como que estuviéramos, vamos a escribir nuestro propio carnet de trabajo como el de Mauricio, ¿ok? That's what we're gonna do. For example, here it says name Mauricio Quintanilla. We'll put here name Silvia Ramos. Office number. Okay, give me a moment. Office number 7744-2254. Right. Workplace, Inglés Corporativo. Address. What is the address? Okay. On address, on El Mirador Street, right, and 81st Avenue. Right, Colonia Escalón, San Salvador. Job position, English teacher. English teacher. Department, education. ID, RM 1098. Right. This is my information, guys. This is my car, right? Esa es mi información, igual que la de Mauricio, right? Can you see it? Right. This is my information. Now I want you to create yours. Creen la suya. ¿Ya la terminaron? ¿Ya casi? Yes, teacher. Okay, Brenda, finish. Teacher, ¿cómo se dice créditos y cobros? ¿Es en su departamento? Sí. Financial Department. Financial department. Thank you, teacher. O puede poner mejor, no, mejor ponga collections, porque es el que cobra, ¿verdad? El que me llama a mí a cada rato para cobrar. Yes, teacher. Collections department. Thank you. Yo les cuelgo y ya no les contesto. Si no, no tiene. Así que no me hable, Karen. No le voy a contestar. Ok, teacher. Okay.
I got it, teacher. I finished. Give me one moment. Give me 1 second. Sorry, there was an emergency. Okay, did you finish already? I finished, teacher. Excellent. What about the others? ¿Qué de los demás? Finish, teacher. Finish. Okay, perfect. Let me go ahead and tell you what we're gonna do, right? You have your information. Now I am going to ask you some questions. Brenda, are you there? Se fue Brenda. Sí, ahí está. Okay. Yes, teacher. Okay, Brenda. So we're gonna put here, right? Give me a moment. We're gonna share this. Dun, dun, dun. Perfect. Now we have here the information about Mauricio, right? This is what we got. Brenda, I will ask you some questions, right? But guys, I need your help. Necesito que todos me ayuden. What is the question that I need to ask Brenda if I want to ask for her name? Si quiero preguntar el nombre de Brenda, ¿cómo debo hacer la pregunta, Santos? What's your name? What's your name? Okay, what is your name? Excellent. Brenda, what is your name? Brenda Estrada. Her name? My name is Brenda Estrada. Very good. Thank you. Thank you. Now, what do I have to ask Miriam if I want to know the phone number? ¿Qué debo preguntar si quiero saber el número de teléfono, Miriam? Miriam. Ok, Cristela, ¿qué debo preguntar si quiero saber el número de teléfono? What is your phone number? What is your phone number? Ok, no les estoy preguntando nada nuevo. Todo esto ya lo vimos. ¿Eh? Todo esto ya lo vimos, solo es un repaso. What is your phone number, Brenda? My phone number is 7871-4100. 7871-4100. Okay. Her phone number. Her phone number is like 7871-4100. Perfect. Where do you work? I'm work in Agroservicio El Surco. Where do you work? Esa es la pregunta. Where do you work? I work Agroservicio El Surco. Agroservicio El Surco. Agroservicio El Surco, ok. Turco. Ah, oh, El Turco. No, Surco. El Surco. Ok, ajá. Good. Now, I want to know the address. What can I ask for the address? ¿Cómo le pregunto la dirección? What's your address location? Close. No. Muy cerca. Como dicen por ahí, caliente, caliente. Uh-huh. Where do you live? Where do you live? No, porque no vamos a decir dónde vive, sino que dónde trabaja. Pero sí, pues, where do you live? Work address. What is your work address? Uh-huh. What is your work address?
Good. What is your work address? In 4th Avenue on Daniel Hernandez Street. 2B, I don't know, Guion. I don't remember. How do you say Guion? Guion dash? Dash. Dash. 3. Santa Tecla, La Libertad. Santa Tecla, La Libertad. La Libertad. Okay, very good. Thank you. And le quiero preguntar yo, Katia, ¿qué hace? ¿De qué trabaja? ¿Cómo le pregunto? What do you do? What do you do? Good. What do you do? What do you do? I'm a supervisor sales. She's a sales supervisor. Okay. She is a, or Brenda is a sales supervisor. And I want to know the department. What can I ask for the department? Uh-huh. Wake up, despertemos, vamos, vamos. What department are you in? Which department? Which department are you in? Good. Which department are you in? I'm in sales department. She is in sales department. Okay. And the last one is ID. ¿Cómo le pregunto acá? Para el ID. What is your number ID? Very good. What is your ID? Number. ID number. What is your ID? Number. What is your ID number? Se lo puede inventar, no lo queremos real. My ID number is 040-9621-1. Okay, very good. So there we are. We have the information for Brenda, right? Now, you can see the questions. Ahí ya están las preguntas. Yo estaba anotando, ella me decía, I work. Yo tengo que anotar, she works. Uy, ahí le faltará ese. She works in Agroservicios Sur. Yo tengo que escribir la información como tercera persona, right? Entonces yo le pregunto a Gerardo, where do you work? Él me va a decir, I work in bla, bla, bla. He works in. What is your phone number? My phone number is, pero yo tengo que anotar, her phone number is, his phone number is, right? Siempre siguiendo el orden de la información de Mauricio, ¿ok? ¿Entendemos qué vamos a hacer ahorita? Vamos a practicar estas preguntas. Ya las copiaron o tomen captura, por favor, para que las tengan a mano. No van a inventar otras preguntas. Esas son las que vamos a utilizar. Solo las vamos a practicar. Todos ya tienen las respuestas porque todos ya crearon su carta, ¿right? Su carta de presentación. ¿Correcto? Entonces ya tienen su respuesta. ¿Right? Solo vamos a ir a practicar con nuestros compañeros. Vamos a trabajar en grupos de 3. ¿Estamos listos? Yes. Yes. I'm ready. ¿Puedo borrar esa información? Porque ya no la voy a tener a la mano. Cuando la borre ya no puedo recuperarla. ¿Ya copiaron? Yes, teacher. Yes, ok. So, we're going to be back here. Groups of 3, grupos de 3. Y regresamos automáticamente. Right? En 10 minutos. A las 9 regresamos. 9 puntos. Right? Todos deben practicar las preguntas y las respuestas. Vamos. Let's go. Let's go, let's go, let's go.
Teresa, Miriam, Jair, Katia, por favor, escojan su equipo. Hola, Alex, perdón. Escoja su equipo, Miriam. ¿No le cayó la notificación? Teresa, ¿por qué no está en su equipo? Katia, ¿por qué no está en su equipo? Jair, ¿por qué no está en su equipo? Es que aquí se fue la energía, entonces de un solo me sacó de la clase. ¿La voy a mandar a un equipo ahorita? Va, está bien, gracias. ¿Ahorita? ¿Ya recibió? ¿Sí? Jair, por favor, seleccione su equipo. Adonis. Do you have questions? No, teacher. Okay, solo los oigo. You're welcome. Sigan practicando. What do you do? I assistant accountant. Accountant. Mm-hmm. Which department are you in? Accounting. ¿Cómo? Departamento de Contabilidad sería accounting. Accounting. What's your ID number? MD17. Uh-huh. 05 05. Hmm? Oh, 0 0. Mm-hmm. Mm-hmm. 6 8. Okay, este, si gusta, entonces ahora yo le pregunto a Carolina y luego Carolina le pregunta a usted. Sure. Okay. What is your name? My name is Katia Parada. What is your, espera, voy a escribir. Your name is Katia. What is your phone number? My phone number is 773 219 32. Okay. Where are you in? Department and project. Uh-huh. Project. Okay. What is your number ID? ID is HS. H. S. S. 009 7 9 7 3 1 3 1. It's HS009731. Correct. Thank you. I think that this is information I need if the one asking to me right now. Si quiere, pregúnteme ahora. Okay.
What is your name? My name is Gerardo Colocho. His name is Gerardo. Uh-huh. Y es Colocho, de verdad. No, solo de mentira. De mentira. El pelo liso. What is your phone number? My phone number is 79545906. 5499? No, 59 59 0 0 6. Okay, 79545906. Yes, it's correct. Okay. What do you do in your work? I answer the emails and I resolve issues to the customer. I resolve issues. Dos minutos y hemos practicado dos veces. Dos veces. Hola, teacher. Hi. Did you finish? Yes, teacher. Excellent. Now we're just going to wait here. Ya practicaron Diana, and Diana no puede, ¿verdad? No. No, so Cristela, yo. Okay. Now we're gonna continue here. Nos vamos ya porque nos faltan dos minutos. I think it's enough. Vámonos. Let's go, señoritas. Todos los demás creo que aún están practicando, así que vamos a esperarlo. Hello, everyone. ¿Me escuchan? Hi, teachers. Yes, I listen. Perfect. Si en dado caso no me escuchan o algo, me avisan, por favor, porque el clima está súper feo ahorita. Son las 9, sí. Si no me escuchan, por favor, me avisan porque el clima está feo y hay que, me tienen que avisar, porfa. En dado caso que no me escuchen, para ver qué hacemos. Ahora, veamos asistencia. Okay. Brenda y Amilet Estrada. Presente, teacher. Diana Marcela Gómez. Edwin Leonel Ordóñez. Presente, teacher. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Martín Presente. Molina. Thank you. Presente. Thank you. Juana Cristela Eusela García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández.
Santos Alberto Chica Suárez. Presente, teacher. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Mónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Solo quiero ver, no escuché a Teresa. Teresa ahí está, ¿verdad? Sí. Hi, Teresa. Presente, teacher. Thank you. And Diana, muy bien. Now, we are going to see some of the examples that you created. Vamos a ver algunos de sus ejemplos, right? So we're going to listen to Gerardo and Aide. Gerardo and Aide. Gerardo, I ask you. Gerardo, bueno, no. What's your name? My name is Gerardo Colocho. What is your phone number? My phone number is 7954-5906. Okay. Where do you work? My work is in Rio El Salvador. What is your work address? My work address is on Boulevard Vijosa and the Panamericana Highway between Ranza and Gamma Laboratories. This is in San Salvador. What do you do in your work? I answer the email to the customer. Você gosta falar português? this is my department, Portuguese service agent. Okay. Which department? What do you do? I am customer service agent and. Yes, this is. What is your ID number? My ID number is 10855011. Okay, Gerardo, thank you. Thank you. Very good. Excellent job, Gerardo and Aide. Muy bien. Thanks. Now we continue with Katia. Who was with you, Katia? With Veronica and Santos. Veronica and? Santos. Okay, escoja uno de los dos. Vamos a ver. Veronica. Veronica, okay. What is your name? My name is Veronica Martinez. What is your office phone? 2213-4598. Where do you work? RCA Consulting Group. What do you work address? On the corner of Loma Linda Avenue and Araujo Street. What do you do in your work? Assistant account. Which department on? Accounting. What is your ID? My ID is MD170568. Very good. Thank you so much, guys. Thank you. Now, Veronica. Thank you, Katia. Veronica, you are going to ask Santos Alberto. Okay. What is your name? My name is Santos Alberto Chicas. What is your phone number? My number phone is 7736-0787. Where do you work? My work is Veterans Institute. What is your work address?
My address is Avenida Bernal, number 22, San Salvador. What do you do? Administrative assistant. Which department are you in? In administrative management. What is your ID number? ID is number 039826. Okay. Excellent. Good job. Thank you so much. Now I would like to listen to Gabriela, Gabriela's group. Thank you, Veronica, Katia, Santos, and everyone else. ¿Quién? ¿Con quién está usted, Gabriela? Con Cristela. ¿Solo con Cristela? Sí. Ok. Y Diana. No, no está. No, Diana. Las estaba supervisando. Diana, sí. Sí. No se preocupe. Vamos, Diana, Cristela, Gabriela. Bien. Vaya, le pregunto yo, Cristela. Le pregunto. Bye. Where is your name? My name is Cristela García. What is your phone number? My phone number 7556144. Where do you work? I work Soluna Foodwork. Where is your address work? My work address on Carretera Litoral, Zona Franca Internacional, Olopuita. What do you do? I am accountant. What department do? I work in the finance department. What is your ID number? My ID number is CG201702. Okay, very good, very good. I just have, you didn't practice the questions como las escribimos, no practicaron las preguntas como las escribimos. Yo no capturé la pantalla, teacher, ese fue mi problema. Ah, pero Cristela sí le hubiera dado copia. ¿Qué le pasó a Cristela? Bueno, yo no le dije, Cristela. No, yo no le dije, Cristela, yo no le dije nada. Tienen que capturar las pantallas para tener ese ejemplo. But thank you so much. Very good job. Thank you. Now let's listen to the last group. I think it's Brenda, right? ¿Solo Brenda no falta? Yes, teacher. Okay, Brenda's group. ¿Quién está con usted? Karen, Jair y... Miriam Luna, que no está, se fue otra vez. Okay. Está como yo, sin luz. Ok, Karen. Ok, empiezo con Karen. Ah, Karen, despierte, Karen. What's your name? My name is Karen Cruz. And what's your phone number? My phone number is 7123-1136. And where do you work? I work in Construmas. Tell me what your address work. Work address. Work address, sorry. Kilómetro 49, carretera Antigua Nejapa. No sé cómo se pronuncia en inglés. Okay, it's okay. Okay. And what do you do, Karen? I... collection auxiliar. Okay. And which department do you work in?
Hi, collection department. Okay, and tell me what's your ID number. My ID number is C0023. Okay. Thank you. Bye, guys. Thank you so much. Thank you. I think we're missing Leonel. Leonel, ¿con qué va usted? Teacher, yo estaba trabajando, pero igual puedo traspasar ahorita, ya más o menos. Alguien que me pregunte. Alguien que me pregunte, dice, mire qué gala. ¿En qué grupo está usted? Teresa tampoco no lo he escuchado y a Jair tampoco no lo hemos escuchado. Ok, no se pregunte. Santos dice que le va a preguntar a Leonel. Vamos. Santos, pregúntele a Leonel. Bueno, teacher. Santos, comienza, por favor. What is your name? My name is Leonel Velázquez. What is your phone number? My phone number is 7961-7139. Where do you work? Crio Inversiones. My working. What is your work address? Plan de la Laguna y Industrial Zone. What do you do? Excuse me? What do you do? I supervisor. I am a supervisor. Which department are you in? Department in the production. What is your ID number? I don't know. Pero 2234-57. Okay. All right, very good. Thank you so much. Thank you, Santos, for helping us. Thank you. Oops. Very good. Thank you. Now, we're going to continue here, right, with the class, with the rest of the class. We're going to do another exercise. This exercise is from the book, okay? This is about prepositions of place, prepositions that you already know. It says here, complete the conversation using a preposition from the box, right? And go to page 39 and look at the map. Este ejercicio, this exercise, it's on page, ya le digo en qué página está. This exercise is on page 46, okay? 46. Y miren cómo nos dice. El ejercicio está en la página 46. Y nos dice que para completarlo correctamente con las preposiciones, because I have along, in front of, behind, next to, bla, bla, para completarlo necesito ir a la página 39, right? Go to page 39. This is page 39. Let me see. Esta es la página 39. Oh, this is the map. Este mapa debo utilizar. Right? I need to use this map to complete the exercise on page 46. Right? Right? So, if I have here, the Sports Palace is the bank. ¿Cómo puedo poner acá? The Sports Palace is. The Sports Palace is front to the bank. In front of the bank. In front of? Oh, across, across, across from, across, across, no. But in front of, probably. Pero de todas estas, ¿cuál crees que es la mejor? Alone, behind, next to, in front of? Next to. Next to. ¿Está la par? Or in front of. Estas son las calles. Las líneas son las calles. Right? Las linecitas. So I would say in front of or across from. Right? Across from. Across from or in front of. Ahí le falta el from al across. Right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para completar estas oraciones,
a los que podemos ver en la pantalla, para completar esas oraciones, debemos ir al mapa, right? Tenemos cuatro oraciones que debemos completar. Pero aparte de esas cuatro, vamos a escribir dos más, right? And let's do it individually. Hagámoslo de forma individual, right? Recuérdense, el mapa está en la página 39. Let's start. Comencemos. Nos quedan 13 minutos, hasta mucho. Creo que en 5 lo terminamos. Cuatro oraciones que van a completar y dos que ustedes van a crear. Pueden utilizar estas preposiciones o las que ustedes ya conocen. ¿Ok? ¿Todos tienen el libro? ¿Puedo dejar de compartir o no lo tienen? O les dejo el mapa y ustedes ven ahí sus preguntas, ¿verdad? Lo que les sale mejor. Yes, teacher. Ok. Did you finish? Tell me if you have questions.
class. I'm finished, teacher. Excellent, Brenda. I finish. I finish. Finish, teacher. Ya terminé. I finish. In past. Thank you, Janet. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Finish, teacher. Finish, excellent. Edwin. I finished, teacher. Very good. Shall we check the answers? Let's check the answers. Veamos las respuestas. I'm gonna check here the computer with the map, right? In you. Very good, Gabriela. Let's do number one, right? What is the final answer for number one? ¿Qué, cuál es la respuesta final que le encontraron a la número uno? Yes, Gabriela? The sport place is across of the park. Is across from the park or the bank? The bank. Okay, across from, repeat. Across from the bank. Okay, very good. Thank you so much. Gabriela, choose another classmate. Escoja alguien más. Escoja alguien, Gabriela. Ahorita, ahorita. Gerardo. Gerardo, where are you? Ahí está. Muy bien. Ok. La otra pregunta era, quiero ver la que no me fijé. The City Hall. The City Hall is next to Crush and the Bookworm. It's next to the church. Church. Uh-huh. And Bookworm. Ok, the City Hall. Vamos a ver. City Hall is next to the church and the Bookworm. Mm-hmm. Ok, very good. That is correct. Excellent. Puede ser también the City Hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. It's on Second and Roosevelt Street. Very good. Yes, you can say that too. Mm-hmm. Or on the corner of. Está en la esquina, ya se fijaron. Or on the corner of, yes. On the corner of. Thank you. Gerardo, ¿escoja alguien más? ¿Diana? No, Diana no. Es la única no, que no puede vaya. Coger. Entonces, Katia Carolina. Katia Carolina Parada Trejo. Katia. Let's see. Number three says, the restaurant is... The restaurant is on the First Avenue. Okay. The restaurant is on First Avenue. Very good. The restaurant is on First Avenue. Let's see the last one. Katia, ¿escoja a alguien? ¿Gabriela? Gabriela. No, Gabriela ya pasó. Puedes coger a Karen, Karen. Puedes coger a Teresa. Ah, ya ve, Karen. Very good. Karen, number four. Number four. The church and the city hall are in front of the park. The church and the city hall are in front of the park. Okay, very good. That is possible. What's another option? And on Second Avenue. They are on Second Avenue, but it says the park, the park.
¿Cuál es la otra proposición si quiero utilizar the park? Across from. Across from. The park. Exactly. Across from the park. Now, veamos acá. In front of the park. Yes, Diana. Excellent. Now tell me your own examples. Ustedes escribieron dos oraciones. Tenemos tres hermosos minutos para aprovecharlos antes de la encuesta. Santos, tell me one of your sentences. Una de sus oraciones. Después de eso, Juana y luego Teresa. The mall is on First Avenue. The mall is on First Avenue. On First Avenue. Okay. Between and restaurant. Between the bank and the restaurant. The bank and restaurant. Okay. Now, read with me, Santos. The mall is on. The mall is on. On First Avenue. On First Avenue. Very good. Thank you. Cristela, su ejemplo. The mall is in front of the park. The mall is in front of the park. Good. Thank you. Teresa. The school is across from Sport Place. Okay. The school, la escuela, the school is in front of a school. No, yo dije across from. Ah, across from a Sport Palace. Very good. Sport Place. Palace. Palacio. Very good. Ese palace no aplica para apellidos, señores. Solamente para lugares. Okay. My name is Silvia Palace. No. Okay. Thank you, Teresa. Aide, your example. The Sport Palace is between the bank and the school. Between the bank and the school. Yeah, very good. The Sport Palace is between the bank and the school. Excellent, very good. Now, vamos a cerrar esto, right? Vamos a trabajar antes de continuar con nuestra clase. Vamos a trabajar. Sí, ahorita. Gracias, Gerardo. Jair y Verónica, Diana, por favor, enciendan sus cámaras, porque para esta actividad sí necesitamos que enciendan sus cámaras. Así que Verónica, Jair y Diana Marcela, enciendan sus cámaras. Gerardo Antonio, enciéndala y usted la apaga. No, es que estoy viendo el link. Ya se lo voy a mandar yo. Ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? No se preocupe. Vamos aquí, right? Uy, no, ese ejercicio. Nuestra encuesta empieza a las 9:30, right? Y primero que todo, necesito que me pongan atención. No vamos a llenar la encuesta todavía. Pongamos atención. Vamos a ver el proceso y luego le llenamos. Es súper fácil y va a quedar, nos va a quedar bien bonito todo. Ahora, empezamos la encuesta. INSAFO requiere que cada uno de ustedes coloquen su nombre completo tal como aparece en su DUI cuando llenen la encuesta, ¿verdad? También la dirección de correo con la cual ustedes acceden a clases. No otra dirección de correo, sino que exactamente la que proporcionaron. Van a dar su número de celular vigente y el nombre legal de su empresa. Si ustedes no tienen el nombre legal de su empresa, yo les voy a ayudar con el nombre legal. Porque, por ejemplo, el de nosotros es inglés corporativo, es el nombre que nosotros presentamos, pero tenemos otro nombre legal, ¿verdad? Entonces, si no lo conocen, yo se lo voy a ir proporcionando siempre y todo. Todo lo vamos a hacer en orden, ¿ok? Ahora, todos recibieron una encuesta, más o menos así. Si no la tienen, no hay problema tampoco. Yo les voy a ir proporcionando la información que van a llenar, ¿ok? También, estos son los datos del curso. Yo les voy a pegar acá en el chat la orden de inicio para que ustedes puedan copiar y pegar los números cuando vayamos a llenar nuestra encuesta. Igual los datos de la información que vamos a tener. En estos momentos, en el chat de Zoom, voy a poner el link para los que no tienen a la mano el link. Voy a poner en el chat de Zoom el link para que ustedes puedan abrir la encuesta. ¿Ok?
y me ahorita la acabo de enviar y yo la voy a presentar acá en la pantalla para que ustedes la puedan ver sin ningún inconveniente, ¿les parece? Y les voy a ir llenando cómo la vamos, les voy a ir diciendo cómo la vamos a llenar. ¿Pueden ver la encuesta en la pantalla, chicos y chicas? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, tenemos aquí nuestra encuesta de satisfacción de inglés. Esta es la que nos envía Insafor, ¿verdad? Yo les voy a ayudar hasta cierta parte y luego ustedes van respondiendo. Acá donde dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y flechas. En estos momentos, a través del chat de WhatsApp, yo les voy a enviar el número de la orden de inicio para que ustedes solo copien y peguen, ¿ok? No lo vayan a digitar, solo copien y peguenlo, así como yo se los voy a enviar al WhatsApp, ¿verdad? Y en estos momentos se los estoy enviando. Un segundito. Ya se los envié. Esa es la orden de inicio. Y ustedes pueden ver que ahí me la está pidiendo la encuesta, ustedes se la ponen ahí. Ahí. Luego, en el número 2, su nombre completo, como les decía, tal y como aparece en el DUI. No abreviados, no. Su nombre completo. Silvia Marisela Ramos Ramos. Así debería escribir yo. Juana Cristela Euseda García. También así. ¿Okay? Sí. Dígame. Hola, perdón. En línea ya. Que voy entrando otra vez. Sí, Miriam. Ya estamos en la encuesta. Vamos llenándola. Vamos en el paso número 2. La orden de inicio la acabo de enviar al chat de WhatsApp. ¿Todos la recibieron? Sí, teacher, una pregunta. Como voy a llenar ahorita la... no se me va a ver la pantalla, me imagino. Entonces no hay problema. Porque como solo el celular... Entonces, permítanme, les voy a explicar y luego la vamos a llenar. ¿Ok? Porque sé que algunos están en tablet o celular. Luego acá ponemos el correo electrónico que ustedes han utilizado para entrar a las clases todos los días. Número de celular vigente, por favor, seleccionen sexo femenino y masculino, ¿verdad? Departamento de residencia, acá van a darle clic a la flechita y les van a aparecer las opciones. Municipio, acá lo van a digitar, por favor. La empresa donde trabaja es la empresa con nombre legal. Right? Y el nombre del proveedor, acá nos aparecen varios, no nos interesan los demás, nos interesa este, donde dice... Inglés Corporativo Regal International, ¿ok? O Regal International, ¿ok? Ese es el que vamos a escoger. ¿Okay? Tienen que darle para abajo acá. Todos los demás, no me vean los demás, no nos importan los demás. Solo vamos a dar aquí Inglés Corporativo. Y en el nombre del curso, les voy a escribir en estos momentos el nombre del curso que nos ha proporcionado Insafor. Lo van a copiar y pegar también. Como la orden de inicio. Se lo voy a copiar y pegar en WhatsApp. Ahí está. Teacher, ¿será que puede mandar, perdón, pero el nombre del curso lo puede mandar al chat de aquí? Lo acabo de enviar. Lo acabo de enviar al chat de WhatsApp. No, no al chat del WhatsApp, sino que a este chat. ¿Será que lo puede mandar? ¿No tiene abierto su chat de WhatsApp? Es que no, mi teléfono está a morir ahorita. Ok, ahorita lo acabo de enviar. Gracias. Y el link lo puede enviar ahí al WhatsApp. Permítame entonces, ya lo voy a enviar, porque está aquí en el chat de Zoom. No lo puede abrir aquí por el chat de Zoom tampoco. Vaya, ahí está en el chat de WhatsApp. Ahora. El nombre del curso sería con las comillas. Solo copia y péguelo, correcto. Cópielo y péguelo. Ahora, después del nombre del curso, ustedes van a valorar en el número 11, ahí cada quien va a decidir la información, y luego vamos a poner en qué fecha inició el curso. Les voy a poner en el chat de WhatsApp, right, en qué fecha inició el curso. La fecha en que inició el curso fue el 19 de julio de 2021. Ustedes ahí tienen el calendario. Van a seleccionar en el calendario la fecha 19 de julio
2021. Asegúrense que vaya la fecha correcta. Teacher, el nombre del... Ya lo pegué, inglés principiante, módulo 1. No, el del proveedor. Inglés corporativo Regal International. Okay. Inglés corporativo Regal International. ¿Me escuchan? Es que está lloviendo. Yes, teacher. Sí. Teacher, ¿podría darme el nombre de la empresa? Pero permítame un momento. Primero vamos a llenar acá porque eso es información personal de cada uno. Ahora, vamos a ver acá la fecha en que termine el curso. Va a ser, ya se está aquí en el chat de Zoom y de WhatsApp, 20 de agosto de 2021. Me selecciona en el calendario, 20 de agosto de 2021. Que quede bien escrita esa información. 19 de julio de 2021 también, que quede bien escrito. 19 de julio al 20 de agosto. Y luego ustedes van a mencionar acá su nivel de satisfacción. Mencione qué otros cursos son de su interés. Se recuerdan que ya tenemos Excel. Entonces pueden mencionar esos también. Y los comentarios que tienen acerca del curso. ¿Cuándo? Y quiero que me presten atención a esto, por favor. Por favor, antes de que envíen, y ya les voy a dar la demás información. Cuando ustedes den a enviar, yo sé que ya no me vieron, pero cuando ustedes den a enviar, van a tomar una captura de pantalla cuando les diga gracias por su información o gracias por enviar la encuesta. Lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Ustedes van a enviar una imagen. Por favor, Teresa. Ustedes van a enviar la imagen o la captura de pantalla de que ya terminaron la encuesta. No la van a enviar antes. Yo les voy a enviar una imagen cualquiera en estos momentos, ¿verdad? Y les van a poner así, con su nombre pegado a la imagen. Su nombre completo, para que así nosotros identificamos quién completó la encuesta y quién no, ¿ok? Miren, yo acabo de enviar una imagen a WhatsApp. Esa imagen no tiene nada, obviamente, con mi nombre completo. ¿Okay? No dice solo Silvia Ramos o Silvia Marisela, sino mi nombre completo pegado a la imagen. Todos ya sabemos cómo hacer eso en WhatsApp. Ahora, disculpen que no me veo, no tengo luz, ustedes ya saben. Pero eso es lo que vamos a hacer. ¿Entendemos cómo vamos a llenar la encuesta? Yes, teacher. Sí, bye. Ahora ya le voy a dar el nombre completo de su empresa al señor Gerardo. Permítanme, vamos a poner aquí la luz hechiza que tenemos este día. Vamos a ver. Ahí está. Ya nos vemos más o menos. Por favor, si tienen dudas, pregunten. No hay ningún problema con que vayan preguntando, solo que lo vamos a hacer en orden. Ok, teacher, ahorita voy a empezar y creo que no me voy a ver, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas gracias. El nombre de su empresa lo voy a pegar en el chat, señor Gerardo, para que usted lo vea. ¿Sí, Santos? No, Edwin, Leonel. Ok, permítame. Vaya. Ese es el nombre de Gerardo, Ría de Centroamérica, del CADCB. Dayana, ya le digo. Un momento, Dayana. El nombre legal de su empresa, señorita Dayana, es Soto Salvador Gilberto. Edwin, ¿cuál es su pregunta? Lo mismo también, teacher. Ok, perfecto, Edwin, ya se lo envío. En estos momentos estamos copiando y pegando. Copien y peguen si gustan. No, no hay necesidad que lo digiten. Copienlo y peguenlo así porque así está perfecto. Teacher, ¿el nombre del proveedor cuál era? Inglés Corporativo Regal International. No me vaya a poner otro. Inglés Corporativo Regal International. ¿Todos los demás conocemos el nombre legal de la empresa? Juana, Katia, Dayana, Aide. ¿Sí? En el caso de nosotros creo que es grande, que es Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes. De hecho, sí, casi sí. Se lo voy a enviar.
se lo voy a enviar acá, así como lo tenemos nosotros, es mejor que lo pongan. Ahí está. Así lo debe escribir. Y por favor, vamos enviando las capturas en orden. Right. Yo le voy a decir aquí, veo que ya terminó Juana Cristela Euceda. Very good. Brenda Yamilet Estrada Torres. Muy bien. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Excelente. Muchas gracias. Sí. Regálame el de mi empresa, porfa. ¿El nombre legal? Sí, por favor. Sí. Vale, perfecto. Ya se lo di un momentitito. ¿Alguien me acaba de enviar una imagen sin nombre? Gerardo, por favor, borra esa imagen y me lo envía así como lo envía a sus compañeros, por favor. Con su nombre completo. Es importante que lo haga así. Ahorita estaba haciendo un test. Ah, no, 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 no. Aquí no hagamos test. Vale, permítame, ya se lo envío. Mira, Luna, en estos momentos está en el chat el nombre de su empresa. Veamos, Gerardo. Ahora sí, mire qué bonito. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Muy bien. Es que así identificamos cuando ustedes ya han terminado, que la terminaron a la hora de la clase, sin ningún inconveniente. Teacher, o sea que entre el lunes y en esa semana nos van a decir cuándo comenzamos el módulo 2. Les van a ir informando, apenas tengamos la información, ya las personas administrativas se van a comunicar con ustedes y les van a escribir por WhatsApp, por correo electrónico, como siempre hacemos. Si es posible, me les van a llamar para que estén listos para el inicio del próximo curso. Para mientras, por favor, sigan practicando con el libro. Sigan viendo los videos para que no se les olvide nada, porque si es una o dos semanas máximo, no quiero que se les olvide nada, ¿ok? Vamos a ver quién más. Vemos que ya lo envió Diana Marcela Gómez Ortiz, Jaira Donis Martir Molina, muy bien. Gracias, Diana, gracias, Jair. Teacher, ¿verdad que los certificados serán enviados solo si se termina los módulos básicos, pero los tres, ¿verdad? Son 6 módulos básicos, del 1 al 6. Hasta el 6 ya recibe uno el diploma de básico y así intermedio, o cada módulo. Fíjese que usualmente son cada módulo. Aquí se van a recibir su diploma por módulos que van terminando. Son 6 módulos básicos, 6 intermedios y 6 avanzados. O sea que ya para el módulo avanzado ya tenemos que ir con todo. No, ya tendríamos que hablar por lo menos una hora mínimo. No, ya en intermedio sería, ¿verdad? Ya tener sí. Y ahí ya tienen que ir ya fluidos. Entre más practiquen, mejor. Veamos acá, ya hay una, Aide Santos no me envió la imagen con su nombre completo, por favor bórrala y vuelva a enviar como sus compañeros. Gracias, Edwin Leonel. Teacher, porfa, Aide. No sé si está bien la mía, perdón. Permítame, vamos a ver la suya aquí. ¿Cómo sale con el nombre? Tengo que escribir el nombre. Sí, tiene que escribir su nombre al momento que va a enviar la imagen. Permítame. Por ejemplo, es así, mire, ve. Si yo voy a enviar esta imagen, le voy a mostrar mi aquí el WhatsApp. No voy a mostrar nada raro, ok, no se preocupen. Miren, acá yo estoy a punto de enviar la imagen, mire, Aide. Pero aquí me dice que escribe el mensaje. Entonces yo antes de enviar la imagen, yo le voy a escribir el mensaje acá. Esto es lo mismo como que apareciera en el teléfono. Aquí abajo escribirse su nombre completo y así lo va a enviar. ¿Ok? Teacher, la fecha me aparece primero el mes, luego el día y después el año. ¿Está bien?
19 de julio de 2021. Así le tiene que aparecer. Ajá. Pero cuando yo lo escojo, lo estoy escogiendo, me aparece 7 del 19 del 2021. Ok, perfecto. Entonces lo tienen. No hay problema. Sí, sí, no hay problema. Aide, okay. Bórreme la otra captura, porfa, la viejita. Ya le aviso, Gabriela, deme un segundito. Sí, está bien, Gabriela, perfecto. Teacher, ¿y el portal nos van a quitar el acceso o nos van a dejar hasta que empecemos el módulo 2? El portal queda abierto por un par de semanas más, para que sigan practicando. Vale. Pero ya no vuelva a hacer los ejercicios para no alterar la nota. No, no, solo para ver la los clase, videos. Porque se me olvida algo. Ajá. Los videos sí los puede ver, no hay problema. Esa es muy buena idea, que vaya a ver los videos y repase. Ahora, ¿quién me hace falta de...? Levántenme la manita aquí en Zoom, quien ya terminó para llevando contabilidad, ya la levanté yo. Levántenme la mano y manténgala levantada, no la vayan a bajar. Los que ya me enviaron la imagen. Ahí hay idea, denle clic ahí abajo en Zoom para levantar la mano. Exacto, no sea chistoso. Es igual que Aide levantando la mano. Te dijo sí. Levanta la mano. Dios. Levántame la manita aquí en Zoom, como yo le dije. Yo por eso la levanté, dicho. Y todos así, ¿eh? Perdón, no me expliqué bien. Perdón, perdón, veamos. Juana, ¿ya estuvo? Usted sí, ¿verdad? Ya la envió, fue de la primera. Me falta entonces solamente... Ya la envié, no sé si está bien así. Veamos. Karen, sí, Teresa también, muy bien, y Santos Alberto, y Miriam Arely Romero Luna. Bueno, creo que ya estamos todos. Katia Carolina ya me la envió, ¿verdad? No, una hora que se la envió. Ok, ok, solo Katia nos falta. Diana ya la envió. Súbame la manita, Teresa y Karen, para ver, para Cristela, usted también. No sea rebelde, Cristela, suba la manita. Gracias. ¿Cómo pues? Dice. Ahí abajo está cómo subir la mano, dice levantar mano en las reacciones. Dice reactions, abajo de su computadora. ¿Es una carita? Ahí está. Bueno. Gracias. Y vemos acá. Solo vamos a esperar a la señorita Katia. Un segundito. Ok, perfecto. De todos los asistentes de la clase de hoy, entonces todos hemos enviado y completado nuestra encuesta de forma satisfactoria. Muchas gracias. No nos vamos a ir de clase, no crean. Bajen ahora sí la manita aquí en Zoom. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con la clase. Nos quedan 10 minutos, podemos aprovecharlos. Right. Vamos, vamos, vamos. Tenemos aquí otros ejercicios que hacer. Right. We were working with this, solamente para que vean acá en el libro, right? No crean que no hemos completado el libro. Les quiero explicar acá antes que, no, que sigamos. Pero me voy a bajar mi manita aquí yo también. Right. Lower hand. Lower, one moment. Lower. Lower and lower. Ok, ahora, este ejercicio que acabamos de hacer, it's on page 46. This information, what it says, employees information, es lo que ustedes hicieron durante la actividad que se fueron al breakout room, que le preguntaron a otro compañero. Aquí pegan exactamente la misma información, si se fijan. Right? I can put here the name of, yo le pregunté a Brenda. Brenda, phone number, job position, toda la información que yo le pregunté a ella, aquí la puedo pegar. Entonces, este ejercicio prácticamente creo que está en mala posición.
right? Pero ya lo completamos nosotros. Vocabulary practice. Acá dice, write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location, right? For example, what is near your office, right? ¿Qué hay cerca de su lugar de trabajo? For example, near my workplace, which is inglés corporativo, there is a World Trade Center, I think. Yes, there is a World Trade Center, right? It's in front of, ¿cómo se llama el hotel que está enfrente de Plaza Futura? Del World Trade Center. It's in front of Crown Plaza Hotel. Right? There is a hotel. There are many offices. Next to Proeza. I am going to the World Trade Center. Oh, okay. So it's next to Proeza. Very good. And next to my workplace, there are a lot of offices. Right? What about you, Edwin Leonel? Excuse me, teacher. ¿Qué hay cerca de su oficina? In a store, una tienda. Ok, ¿cómo lo decimos con there is or there are? There is a store. There is a store, ok, very good. What about you, Yamilet? Me? Yes. Hi. Hi, Brenda. Sorry. For around the market is mercado. Yes, there's a market. Okay. My office is on the Daniel Hernandez Street and front to market, Central Market. It is in front of Central Market. Oh, okay. Acá rato tiene comida ahí. De balance. Okay. What about Teresa? What can you tell us, Teresa? There is super repuestos. No. Okay. Super Repuestos, así es el nombre propio de la empresa. Ahí sí, no lo vamos a cambiar. Se dice Super Repuestos Store. Okay. What else? And there is La Palma. Igual es venta de repuestos, pero se llama así, La Palma. ¿La venta de qué? De repuesto o vidri. Ok. Todas esas son tiendas. Se dice stores. Vidri stores, La Palma stores. Ok. Los nombres propios no los cambiamos. Ok. No crean que porque se llama José se va a llamar Joseph. No. José, José. Right. Okay. Aquí en la China y en la... Antonio, Anthony. No, Antonio es Antonio. Right? Toñito. Toñito, aquí en todas partes, ¿ok? Very good. Thank you. Now, what about you, Veronica? There is a pharmacy next to and in front of the supermarket. Next to and in front of. ¿Cómo puede estar a la par de y enfrente de al mismo tiempo? Across from the supermarket. Uh-huh. Okay, yes. Very good. And what about you, Aide? ¿Tiene el micrófono apagado? My work is near to University Panamericana. Okay, it's near Panamericana University. Okay. It's near. Ajá. It's sin near el to Panamericana two. University. Ajá. Sin el tú, sin el tú. Okay. Near. Uh-huh. Very good. Yeah. Thank you, Aide. Excellent. In front of baby food. In front of baby's food. Estoy inventando algo. No, just kidding. Es una señora que vende comida, la baby.
Ginny Wrong, baby. But that is correct. Si así le llaman a ella, baby, in front of the baby's foot. Okay. Yo pensé que vendían comida para niños. Okay, very good. Now, that's what we have, guys. Los otros ejercicios acá, si ustedes se fijan, este que creen un mapa de su lugar de trabajo, ya lo hicimos en clase. No crean que no hemos hecho este ejercicio, ya lo hicimos en clase. Este acá nos dice que completen las conversaciones con preposition of place. Ya hicimos muchos de estos ejercicios. Pueden completar eso sin ningún problema en su casa. Y bueno, que describan qué hay en su lugar de trabajo. Cuando there is and there are, ya lo hicimos. Y qué hay en, sus, en, la, en los trabajos de sus compañeros de clase, también ya lo hicimos. Y así terminamos el libro, right? So, we are finishing right now. Estamos terminando el módulo 1 de INSAFOR. Muy bien. Excellent. Thank you for not quitting. Gracias por no retirarse. Sé que se frustraron por momentitos, pero aquí están. So, that's good. Right? So, thank you very much. Ahora, le voy a pasar la última vez asistencia. Así que pónganme atención. Por última vez. Por última vez. Ya aburre más. So let me go ahead and put this. One moment. La última vez acá. Sería for the last time. For the last time. Yes, sir. For the last time. Brenda Yamilet Torres. Presente. Brianna Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente, teacher. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jaira Donis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Presente. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Presente, teacher. Silvia Lizeth Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente, teacher. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Jessy Beatriz Valle García. Okay, so we have there the attendance guy. Y créanlo, no, nos falta alguien para que pase de 10 a 10 y 10. Solo déjenme darle el nombre a esa persona. Y los demás, bueno, nos seguiremos viendo en el camino de inglés, señoritas y señoritas. Pasen una linda noche. You're welcome. Have a beautiful night. Y solo me quedo con Diana Marcela, si se puede quedar o si tiene audio. Y los demás. Nos vemos luego. Bye bye. Keep studying. Thank you, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Bye bye. No tiene oportunidad de irse por si alguien se quiere quedar. Thank you so much. Bye bye. Hola, teacher. Yo solo para decirle gracias por todo. Yo sí me retiro en este módulo. Yo ya no continúo el módulo 2 porque me choca demasiado con mis clases. Entonces, sí me retiro. Solo este módulo voy a hacer. Primero Dios, posteriormente me pueda unir. Primero Dios. Gracias por todo, oiga, se lo agradezco mucho por su comprensión. Gracias a usted, Gabriela. Pase lindo día y gracias por estar con nosotros. Aquí le esperamos. Gracias, cuídese, buenas noches. Igualmente, adiós.